Dios mío, casi no me da tiempo de iniciar el directo. Me retrasé un poquitico. Mil disculpas a todos y bienvenidos, porque esto ya empezó, que son los cuartos de final del torneo panamericano de Clash of Clans, super torneo. De verdad, muy agradecido con todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Los amo por montones. Espero que me estén escuchando, me estén viendo, me estén viendo bien y se esté escuchando a la perfección. Me confirman por favor en el chat que todo esté súper, hiper, mega, re bien. Vamos, Tom Pinay dice por ahí, Pipo, muchísimas gracias. Iki, Dani, Ibarra, ¿cómo estás? Por ahí tenemos a Virus también. Gonzalo, ¿cómo estás, parcerito? Por aquí tenemos un ataque de Pac-Man. Pac-Man en Ayuntamiento 9. Tenemos a Silvia Mía. ¿Cómo estás, Silvia? Ese milagro, cuéntame, ¿qué has hecho? Milagro verte por acá, Silvia, bienvenida, muchísimas gracias a mi parcerito Ibarra de Latin Dragons. También les voy devolviendo sus moderadores a toda la gente que ya lo tenía. La reina Arquera está ahí súper, hiper, mega, recontra embolatada, súper embolatada con el golem de hielo. Sale ya el fly por la parte izquierda, por la parte, desde la parte sur hacia la parte norte de la aldea, con un sabueso de lava que atravesó absolutamente toda la aldea. Unos globos que llegan a destruir a las defensas. ¡Au! Dice triste, sin mod. No, ya lo tenés, ya lo tenés. ¡Aguante 99%! Ustedes son OP, dice por ahí. ¡Iki! ¡Mamacita! ¿Cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias por echarse en la pasadita por acá. Estalla ya el segundo sabueso de lava y el último. La reina arquera ya utiliza la habilidad. Van los globos super, hiper, mega, rejuiciosos allá a por los últimos cohetes antiaéreos, pero están rodeando al cohete antiaéreo. Están atacando las otras defensas y nada, que se quieren ir por el cohete antiaéreo. Ya van por él, van por él, van por él. Va a caer, va a caer, va a caer. Yo tengo fe que él va a caer. ¡No cayó! ¡No cayó el cohete antiaéreo! ¿Será que se viene fail? ¿Será que se viene fail? Y dice, y mezcla, deja el spam, ¿qué? Y Mechas, deja el spam, que Cami, la face, dice, hola, buenas noches, Henry, mi parcero. Oh, Edwin Cole dice, hola, Silvia mía, eres la de la foto. ¿Qué foto tiene? Sí, esa es Silvia. Silvia, pero es mía. Ares de Golden Members, bienvenido. Por aquí tenemos el primer fail de mi parcerito Pac-Man. A ver, corremos el micrófono porque si no, no se me ve el rostrico. Tenemos ataque de nuestros parceros de Thumping ahí también. Dice primer fail de 1%. Sí, es el primer fail. Pero aquí ya va Prisionero 23. Prisionero 23, ¿no? O sea, 23. Y Spanglish, ya tú sabes, check it out. Está el sabueso de lava tanqueando a esa gran catorcera de globos que vienen por la parte de norte de la aldea. Van hacia la torre y arquera. Ya necesitamos que estallen ese par de sabuesos para que la limpieza sea más rápida, más efectiva. Aunque pleno, 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 se viene pleno. Dani Gutiérrez, bienvenido, parcero. Arete Golden Member, bienvenido. Dice, hola, Iki, mi amor, dice Henry. A ver, ¿qué más? ¿Quién más está por ahí? No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Kraken, ¿cómo estás, Kraken? Saluditos, bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos con esos likes, John, el parcerito, muchísimas gracias. Darkin también, parcero, bienvenido. Se viene pleno de nuestro parcerito Prisionero 23, Reina Arquera por allá en la quinta porra, que ya va llegando a ayudar a hacer la limpieza. Le sobró un hechizo de aceleración, severo ataque, muy muy bueno. Utiliza ya el hechizo de aceleración para que Miguel, globitos, Miguel, lleguen rapidísimo a donde están los últimos edificios. Quedan 26 segundos. Esto es pleno de los parceros de Thumping Eye. Parcero Prisionero 23 se marca su primer plenito de la noche. Tenemos otro ataque simultáneo. Nos vamos a ver quién está atacando. Vamos, porque está atacando Jorgito de 1%. A ver. Esto es pleno. Esto es otro pleno. Y voilà. Sabía que iba a ser pleno. Sí, señor. Dani Gutiérrez dice: eres una máquina alambre. No, no soy ninguna máquina, no, señor. Ni si aparezcan, dice, ni si aparezca ese rolo, porque aquí te va a amargar el directo. Ay, todos son bienvenidos, 100% de Gorquito, de 1%. Muy bien, plenito, plenito, plenito. Vamos, porque los chicos de Thumping Eye también están atacando. Está atacando el Ayuntamiento 9, nuestro pasito Scorcher, que viene a escorchar a Danizas. Danizas, que está tratando de defender. Scorcher, que está tratando de planear. Va la reina, que va a hacer Queen Gold por la parte izquierda de la aldea.
Va destruyendo la torre bombardera, sigue subiendo un hechizo de furia que está acompañando a las sanadoras para que curen más rápido a la reina arquera. La reina arquera super juiciosa, otro hechizo de furia para que se enfrente reina contra reina. Sale el sabueso de lava, dice Jorgito Crack, dice gracias amor, espero que no hace, espero no hacer fake. Henry está en guerra, Henry está en guerra. Muchísima suerte y traemos nuestra bebida energética. Ya está estropada. Cheverry está por mitad, chable. El sabueso de lava que estalla, la reina arquera que se embolata, se está embolatando. Tres hechizos de furia ya gastó en ese Queen Wall que aún no pasa de la primera línea de defensas. Sin embargo, ya destruyó lo que la reina arquera, destruyó el castillo del clan, destruyó que tenemos por aquí. ¿Qué es eso blanco que está acá? ¿Bosona? ¿Qué es eso blanco? No tengo ni idea. ¿Qué es esto blanco? ¿Era algo de la cámara? ¿No? ¿Qué es eso blanco? No tengo ni idea. ¿Esto? ¿No? ¿Monitor? ¿El otro monitor será? ¡Tampoco! ¿Usura? Ya, lo quitamos así, a la brava. ¡Ay! Acomodando el computador. ¡Muy bien! Van los globos super juiciosísimos. Dice, te viniste la cámara. Yo creo, porque esa mancha estaba como de dudosa procedencia. Van los globos, sentido sur a norte. Van subiendo, el soplador está fastidiando el ataque del King Walk, porque tenemos al rey con las zanahoras por la parte superior. Javier, ¿cómo estás, parcero? Llegué, dice, buenas madrugadas a todos. No, ¿cuáles madrugadas? Estamos en la noche. Leemos nuestro moderador a nuestro parcerísimo Javier, que está haciendo un excelente trabajo en este Panamericano, que hasta hoy llegamos en esta edición. Muchísimas gracias, Javi, por darnos la oportunidad de transmitir Panamericano, y esperamos estar en la siguiente edición también, porque ya lo que se son las semifinales ya tienen sus youtubers y la gran final, que ahí vamos a estar junto a Soloco y otros youtubers más, Soccer, Joel Elby, no recuerdo quién es más, pero vamos a estar allá todos reunidos en la gran final del torneo Panamericano. Y se viene plenito de Scorcher. Dale, no pudo defender. Y plenito de Thumping and Empire. Nos vamos porque tenemos más ataques. Tenemos más ataques uno tras otro. Uno tras otro, me encanta. A ver, vamos. ¿Quién está atacando? Está atacando Selim. Selim, reina arquera que utiliza la habilidad. Van muchísimos globos. Los dos, están Socosa. No sé si de casualidad, por cosas de la vida, no me enteré, como que le subieron la vida a los sabuesos, porque vieron que en todos los ataques están sobrando los dos sabuesos de lava. Y se me hace raro, como de dudosa procedencia. Tanto sabueso vivo, no sé, no sabía de todo esto. Tenemos más ataques en directo. A ver, ¿cómo es esto? Porque si no, no puedo ver. Perfecto. Perfecto, ahora sí, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos unos reyes suicidas, tenemos un hechizo de esqueletos que va a ser utilizado en esa reina arquera. ¿Dónde está la reina arquera? Está por allá en la quinta porra. Virus dice, ya van a cerrar TH9, sí, eso es así, eso es rápido, quickly, miquele. El rey bárbaro que utiliza la habilidad va destruyendo lo que es el cuartel, la torre Tesla, la reina arquera por la parte de las 12. Reigo, ¿cómo estás, parcero? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? No vas a ver. Está jugando Thumping and Empire versus The World Porcel. No vas a ver. Siendo de Tom Pinay. Inicia ya con el fly por las 12 de la aldea. Lanza los globos, lanza los dos sabuesos. Más paquetes de globos. Otro sabueso por la parte de las 2 de la aldea. Más globos desde las 2 de la aldea, las 4 de la aldea. Hechizos de aceleración, un hechizo de furia en todo el centro de la aldea. También van los globos destruyendo todas las defensas. La reina entera que ya se está perfilando a empezar a defender. Van los esbirreyos a ayudar a destruir a esa reina arquera que está fastidiando. Está fastidiando muchísimo el ataque. Un hechizo de esqueletos y la reina saltó la muralla. Se salva la reina arquera. Ese hechizo de esqueletos no va a servir. Pero afortunadamente los lavapots se libraron de la reina arquera, porque estaba completamente distraída con los esqueleticos. Los abuesos, los lavapots llegaron y la destruyeron. ¿Quién gana? Pregunta Javier. ¿Quién ganará? ¿Thumping and Empire o ganará The 1%? No sé, yo creo que cualquiera de los dos puede ganar. ¿Sí o no? No, de pana. Dice Rigo, va a atacar después. No le da el tiempo. Dice, no estoy jugando. Dice Rigo. ¡Oh! ¡Lo abrieron del parche! ¡No lo creo! ¡Upa! Llegaron por mí. We show up in the party.
Ay, me encanta seguir diciendo. Se viene plenito de Shurex. Skrillex. Y el símbolo. Soy administrador de. Soy administrador de un YouTube. ¡Plenito! ¡De Waporcel! Muy bien. Excelente, creo que ya prácticamente cerraron los ayuntamientos 9, queda por ahora. The 1% tiene un ayuntamiento 9 por cerrar. Topinay tiene 2 ayuntamientos 9. Ya tuvimos pleno el ayuntamiento 10. ¡Wow! Dijo el perro, ¡wow! Vamos a verlo. ¿Dónde está? Acá, este. Vamos a verlo así a por 2. De Paola. Paola se vino con todas. ¿Quién es Paola? No la conozco, no la distingo. Iniciando con un... ¡Ay! Tenemos ataque en directo. ¡Nos vamos a ver los ataques en directo! ¿Cuándo empieza el directo? Pues este. Pues ya empezó, güey. Este fijo es Cami, dice por ahí. A ver, por aquí está atacando Selen con unos esbirrillos. Salió el sabueso de lava. No sé dónde más está tirando. Quiero escuchar. Listo. Así, escucho un poquitico más. No sé si de pronto el sonido del juego esté fuertecito, me avisan. Por ahí está Ike asomándose así entre las manos. ¡Ay, belleza! Light del muerto. A ver, Reinar, que era un bebé dragón. Limpiando todos esos lava pots que están ahí fastidiando. El cohete de defensa que está defendiendo Rey Bárbaro, que utiliza la habilidad. Se va bajando hacia las 3 de la aldea y ahora va hacia el ayuntamiento. Quiere irse por el ayuntamiento. La reina arquera desde ahí no creo que alcance a destruir ese cohete antiaéreo. O sí, creo que no le da el alcance, no le da el rango para destruir. Tengo lag, dice por ahí. Pues suéltalo, parce, porque no hay lag. No hay lag. Rigo, suerte, dice. Ya se me arregló. Ay, el mensaje de Dani fue hace 10 minutos. Sí, no, tan pronto haya lag, por favor, me informan. Porque no me gusta transmitir con lag. A ver, espérenme. Voy a subir un poquitico el brillo para yo poder ver bien también. Porque no, creo que no hay lag. Van los globos, están muy abiertos. Veo como que dudoso ese pleno, pero van los o sea, este es el primer ataque que yo veo por Suiza Tiros. Dice, no hay lag, está al 100% la transmisión. Muchísimas gracias, estrellitas para Silvia. Silvia, tenemos reunión. Me dijo Cárdenas que el viernes antes del Viernes Santo, él va a volver a Bucaramanga, va a volver a pasar por Bucaramanga. Entonces, estás cordialmente invitada a pasar una tarde clashera. A ver, va el sabueso lava, necesitamos que estalle. Perfecto, estalló muy bien y llegan los globos, destruyen la torre Tesla. Hay un hechizo de aceleración esperando a ser usado. Muchísimos lava pods, curro 800 para ser más exactos. Rey Bárbaro, Reinar, que era unos Suiza, unos que empezaron el ataque y la terminaron prácticamente completos. Hechizos de aceleración para que los esqueléticos pasen por ahí, lo miren así como de reojo. Después voy a San Bernardo. ¿Sabes dónde digo? San Bernardo City. Tenemos ataque de Jorgito de Chompinay Empire. Vamos a ver, perdón, de 1%. Iniciando con Rey Bárbaro Suicida, Reina Arquera Suicida, Reina que utilizó la habilidad, Rey que utilizó la habilidad, un mago que acaba de caer, Reina que sigue destruyendo la torre de mago, el Rey Bárbaro sigue limpiando la parte externa de la aldea, Reina Arquera que ya cayó, que se viene un ataque de Lava Loop, pero no hay problema porque la Reina está viva, sí, está viva, pero trae un hechizo de esqueleto, así que sano banano. Bota ya los dos a huesos de lava, paquetes de globos, 3, 4, 5, 6 globos, veo por la parte derecha de la aldea y 8 por la parte superior de la aldea. Segundo sabueso de lava que sale, el primero ya estalló, el tercer sabueso que sale, más paquetes de globos, hechizos de aceleración, necesitamos acelerar a esos globos, un hechizo de furia en todo el centro de la aldea, coger a la reina arquera, le manda el hechizo de esqueletos, va a caer esa reina arquera, el hechizo de hielo prácticamente, puff, rapidísimo, y no entiendo, ¿dónde están los esqueléticos? Ya están empezando a salir, pero hay un mortero que está defendiendo a la reina arquera. Iba a decir, utilizó la habilidad de Guardian, era un hechizo de sanación. Novas, ¿cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias. Mr. Fernando, ¿cómo estás? Antonio Joel, bienvenido y muchísimas gracias. Buenas, Alambre Tobal de Siuni Gaster, ¿cómo estás? Parcerito Chicurí dice, hola, Alambre, regreso a COP. ¡Sí! Salúdame. Muy bien, saluditos, parcero, muchísimas gracias. Y me alegra que hayas vuelto a jugar Clash of Clans, que hayas recuperado tu cuenta. Me alegra un montón.
de verdad, me alegra. O sea, qué coincidencias de la vida. El man había perdido su cuenta y hace poco, en el directo anterior, el que fue el de mi cumpleaños, dijo, hey, Alambre, visita mi aldea que la perdí y quiero ver cómo está. Y la mostramos y ¡pum! Al otro día recuperó su cuenta. Me alegra muchísimo. Me alegró bastante saber eso. Bueno, la reina arquera que cayó a manos de los lavapots, los globos llegan y destruyen lo último que quedaba. Se viene plenito de Wofford City y con esto ya quedan todos los ayuntamientos. Mueve cerrado por completo. Creo ya. Sí, por este lado. Vamos porque los chicos de Topin ahí están atacando. Está atacando Rengo. Brisco Clan dice. Perfecto, parce. Perfecto. Es un ayuntamiento 9. Está en proceso de subida. Va la reina que era limpiando esos lavapots que están fastidiando a las sanadoras. Limpió todos, menos las sanadoras. Por ahí escuché que cayó ya una sanadora. Si vienen los sexys, si vienen los sexys dragons. El pollito dice saludos, parcero. ¿Cómo se llama tu clan? Mi clan se llama Fighters Crew, pero ya está, por ahora está cerradito. No estoy ni siquiera en el clan. En estos momentos ando buscando la ley. Por traficante de droga. No mentiras, ando en el clan de Cárdenas, que es se me olvidó. Reino Élite 2 y Fail 53%. Acompáñenme a ver esta triste historia. No que muy fuerte este ataque. ¿Dónde están los plenos? No, que muy fuerte el ataque. A ver, no fue pleno, 53%. Y nos salimos porque ay, tenemos un brain, hay ataques en directo, qué bien. Bueno, vamos a repasar estadísticas. 5 plenos por parte de 1%, 7 por parte de Tompinay, 7 estrellas de 1%, 7 ataques, 10 ataques por parte de Tompinay y estrellitas van 15, 24 por arriba Tompinay. Por ahora va, porque esto está súper emocionante, súper parejo. Por ahí escucho un Quick Ball, por aquí está la reina arquera destruyendo el ayuntamiento junto con el bebé dragón. La reina arquera que está limpiando la parte exterior de la aldea. Esa Kilson que está fastidiando unos duendes que están ayudando ahí, pero están muriendo poco a poquito, suavecito. Rigo, piensan Lily, dicen por ahí. Alambre manda Soli, dice ese es Spanglish OP. Oh yeah, baby. A ver, Reina arquera que ya se adentra a la segunda línea de defensa. Reina va súper juiciosa. Rey Bárbaro que ya utilizó la habilidad. No, ya. Tienen que utilizarla. Pilas, papá. Que se le muere el rey. Muy pendiente de aquello. El rey que está con un hilo de salud. Rey. Y murió el rey. No le sacó la habilidad. Se durmió el parcerito. Salen las tropas del castillo. Un hechizo de veneno para decirles stop, quietas ahí. Hace el símbolo de los Juegos Olímpicos con esos hechizos. Ven que está el hechizo de veneno, los dos furias y congeladita la reina arquera. Alambre, muchas gracias por visitarme el día de la recuperación. Me alegro, parce. Me alegro bastantísimo. Inició ya con el fly. El sabueso de lava. Dos sabuesos de lava rastreando trampas y tanqueando a los globos. Cae ya la torre de magos. Va a caer ese cohete entero. Salió el primer sabueso de lava. Otro dirigible, no. Tuviera varios. El Stone Slammer. Él arroja piedras. Va limpiando las defensas del centro de la aldea. Quedan las dos torres infierno que están en múltiple objetivo chingando la vida. Una torre de la que se suma los esqueletos con globos que están ahí fastidiando. Un hechizo de sanación muy bien tirado. Aunque están recibiendo tanto DPS los globos que no están aguantando. Están cayendo poco a poquito, suavecito. Va la reina que era súper encerradísima. Por allá en la quinta porra, no cayó la segunda torre infernal, quedó en pie. Quedan muy pocos globos, muchísimos lavapods, muchísimos esbirros, pero pocas ganas, poca gasolina. Dice aquí consumiendo coca. Y yo mi vecino, Coca-Cola, ¿no? Oye, Coca-Cola. ¡Ay, cayó la torre infernal! Eso es bueno. Cayó la torre infernal, se está recuperando el ataque, se está. Ya lo estamos viendo como en otra perspectiva. Ya se está poniendo emocionante. Obviamente, claro, Dieguito. A ver, si cae esa torre arquera sería muy épico. No cayó, pero llegó la reina arquera hacia donde estaba ella. Quedan con 800 lavapots y tetacientos esbirritos. Se me está yendo la voz. Ya volvió la voz. Ya, probando, 1, 2, 3. Wilmer Sánchez, ¿cómo estás, parcero? Bienvenido y muchísimas gracias por sumarse a la transmisión. Les recuerdo, parcerísimos,
que por aquí voy a dejar mis redes sociales. Están 5, 4, 3, 2, 1, salen por allá las redes sociales. Está mi Twitter, mi Instagram y mi página de Facebook para que vayan y me sigan por esos lares. Plenito de Assassin's Creed de 1% en Ayuntamiento 10. Nos salimos, vamos a ver qué más ahí tenemos por acá. No tenemos más ataques en directo, 18 estrellas por parte de 1%, 24 por parte de Dompy Nine Empire, con 10 ataques por parte de Dompy Nine, 8 por parte de 1% y plenos 600. Súper parejísima la guerra. Saludos desde Colombia, Yata con Michael DP. Ni idea, vamos a presentarlo súper hiper mega re rápido. Por acá tenemos en Ayuntamiento 12, tenemos a Alucard, a Mechúo, a Marcy, a Frank, a Carl Rosales. En Ayuntamiento 11 tenemos a Darnelsley. Tenemos al Conde Drácula. Tenemos también a Arthas. Tenemos a Sherlock Holmes, que se viene con... ¿cómo es que dice? Bueno, no me acuerdo. Tenemos a Minor de 1%, José Miguel, Ike Martínez, Assassin's Creed en Ayuntamiento 10, Jorgito, Garo, Juan Camilo, Azazel, Assassin's King, Jorgito, Titan. En Ayuntamiento 9 tenemos a Pac-Man, tenemos a Darizas, a Garo, a Skrilljax y tenemos a Jorgito y tenemos a Taco en directo de 1%. Nos vamos porque Garo está atacando en Ayuntamiento 10. La reina que era el Quingol por la parte norte de la aldea, por la parte inferior, más o menos por las 4 de la aldea. Un globo que está ayudando ahí a tanquear un poquitico a la reina que era tratando de distraer. Los rompemuros suicidas que salen ahí están fastidiando. No, sí, abrió muralla muy bien. Rey Bárbaro que sale a destruir el ayuntamiento. Este fue creo que fue la misma aldea que atacaron hace poco con los dragones. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, ahí sí tengo memoria fotográfica. Dice Full Henry, ese clan de alambre, ¿qué comes para estar tan hermoso y flaco? Pa, fácil, pa. Hacer ejercicio, no comer con calorías, comer muchos vegetales, comer toda la verdurita, ya, o sea, súper sencillo, weón. Súper sencillo, o sea, ser lindo no es complicado. ¡Ah, mentira! Nada, parce, son genes. Y eso que yo no me cuido absolutamente nada de salud. Coca-Cola, sí, o sea, ese es el mayor vicio, es la Coca-Cola y el cigarro. No cojan esos vicios, son malos, no fumen, no tomen tanta Coca-Cola. Yo me tomo hasta 2 o 3 botellas de 2 litros diarias. A veces, no siempre. Cuando me va mal, cuando tomo poquito, me tomo solamente 2 litros. Cuando tomo poquito, pero cuando me siento a beber, me tomo hasta 3 litros, 3 botellas de 2 litros de Coca-Cola. Tomo muchísima Coca-Cola. Por ahora estamos jóvenes y bellos y eso no por ahora no se afecta, pero ya vamos llegando por allá a la vejez y ahí es donde nos va a sentar todo eso que no nos cuidamos cuando éramos jóvenes. Va por ahora este Reiner que era que hace uso de la habilidad, ya va a destruir la última defensa, abre muchísimo ese Stone Slammer, o sea, de verdad que ese Stone Slammer es súper OP. Dice, ya digas, no entro a torneos, dice Sephiroth New Saints. Nombre diabético, dice Rodmul. Mi paseo, ¿cómo estás? Bienvenido, dice Plenito de Garo, de 1% en Ayuntamiento 10. Y poco a poquito, suavecito, se van alcanzando a los chicos de Dompy Nine. Dompy Nine está atacando en directo. Game over. Está atacando en Ayuntamiento 10. Si está sonando la música, no sé, porque estoy los audífonos, los tengo por allá lejos y no alcanzo a escuchar. Si está sonando música, me confirman si se está escuchando todo bien. Música, volumen del juego y mi bella y hermosa voz. Todo se está escuchando bien, por favor, confírmeme. Phoenix Star, bienvenido y muchísimas gracias por subirte. Son kilos, no litros. No entiendo. Boom, boom, menú. Bienvenido, parcerito, muchísimas gracias. ¿El juego? No. Ah, bueno, pero yo sí lo estoy escuchando. Me encanta escucharlo. Mejor que no se escuche el juego, porque esto es el reto también. Se viene plenito de Dompy Nine Empire. Game over. Pleno. Game over. Y Rigo con sus gafitas. Game over es Rigo. Pregunto yo. Game over es Rigo. O es que Rigo acabó de atacar. Vamos, porque están atacando Assassin King. Vamos a verlo. The Boom Bang. The Boom Man. The Boom Man. A ver, ¿dónde está el respeto?
¿Dónde está el respeto? La reina arquera, el rey bárbaro que está estrellando todas las defensas, menos a una torre arquera. La torre Tesla que se asoma, asoma las narices por ahí, va a caer el rey bárbaro, pero el que estaba atacando, el enemigo quedó en pie, quedó vivo, quedó súper con la mitad de la salud. ¡Ya llegué! Dice mi parcero Seven de la cantera SB, que mañana nos vamos a tener acá, la cantera SB en la Liga Iberoamericana de Guerras, las vamos a transmitir, creo que hasta ahora ya estaríamos en guerra o que haría media hora más o menos, así que súper pendientes. Dice, ¿y en qué quedó la CWC? ¿Quién ganó? Ni idea, parce. Buen canal Alambre, uno de los pocos youtubers decentes que transmiten COD. Dejo mi like, muchísimas gracias, parce, pero no, tal vez te falta buscar más, porque habemos muchísimos, muchísimos. Por allá arribita estaba hablando Lord Rodmund, que también es otro super youtuber. ¡Poli! ¡Parcero! ¡Poli! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias, Alambre! ¡GG! ¡Clashazimber! ¡Ay, cómo extraño a mi parcerísimo Boris Tejada! ¡Clashazimber! De Bombano dice, ¿cuándo nos echamos unos desafíos? ¿Me preguntas a mí? No, parce, porque yo soy remanco. Yo soy remanco. Hoy estuvimos toda la mañana practicando y no me hice ni un pleno. ¡Ni un pleno! Toda la mañana practicando y no me hice ni un pleno. Rey, una arquera que acaba de caer a manos de ese par de goles de hieros. Y no sé, pero veo como embolataito, como veo como medio embolatado ese ataque. Y más que los goles de hielo quedaron vivitos y coleando, quedaron muchos montas. Sí, quedaron muchos montas, que se vayan a por esas defensas rápido. El regalito que va a dejar la torre bombardera va a dejar súper débiles a los montapuercos. Aparte se tienen que enfrentar al par de goles de hielos. No veo por ahí tropas de defensa, unos cuantos duendes murieron. Ya no va a ser pleno, me salgo porque no va a ser pleno. Así que nos vamos a ver porque está atacando los chicos de Tompinay Empire. Vamos a verlo. ¡Go Tompinay Empire! Dice Kamikaze. Bienvenido, Kami. Muchísimas gracias por echarte la pasadita. Se viene. ¡Pleno el ayuntamiento 11! ¡No mames! ¡Wow! ¡Pleno el ayuntamiento 11! ¿Qué dice Gerardo? Se murió la reina. ¡Muevo! Pero por aquí los muchachos de Tompinay Kaiser se marca su plenito en Ayuntamiento 11. ¿En qué clan andas, mano? Es pleno, dice por ahí. Sí, señor, qué plenazo. Pleno en Ayuntamiento 11. Está atacando a los chicos de 1% en Ayuntamiento 10. Vamos a ver los six pack de Kaiser. Six pack se hizo en Ayuntamiento 11. No lo creo. ¡Uy, gato! Reina arquera que utilizó la habilidad. Está atacando a la ballesta. El sabueso lava que estaba tanqueando a los globos. Sale el Storm Slammer. El arroja piedras. Llegan los globos a donde está el cohete antiaéreo. Limpiando esa parte de defensas. Tiene dos hechizos de aceleración. Uno de sanación. Kaiser Six Pack. Dicen por ahí. ¡Wow! ¿En serio? ¿Es mi imaginación o Bonnie no ha subido video? No, lleva rato, parce. Ya está. Ya llamé al bienestar. Llamé a la. Oh, ya volvió. ¡Ah! No sé, o sea, el cable, ficticio. Tuve que desconectar rapidísimo y conectar el wifi. Porque de un momento a otro quedó en cero. No sé, ese cable, el cable me estaba fastidiando. Refresh, muchachos. Sí, yo vi que se me cayó. Yo vi cuando se puso el botoncito en rojo y estaba en cero. Y yo, chofli, pues ahora desconecté el cable, conecté el wifi y ya. Así que volvió. Creí que ya lo volvía. No, yo también, o sea, me pasó toda mi vida durante un segundo. Desde el día que nací hasta el día de hoy. Pero no, afortunadamente ya estamos de vuelta. Ya volvió, eso fue así, súper rápido. Eso fue más rápido que la caída del titán. A ver, por aquí está atacando Alexis Mendoza. Uno de los... ya es el jugador de la selección. ¡Oh my God! ¡Son jugadores! Dice, Bori cogió unas vacaciones largas. Nadie sabe cuándo volverá, pero se le extraña su loquera. Obvio, se extraña muchísimo a Bori Tejada, ¿verdad? Donde esté, le mando un fuerte abrazo y un gran beso. No, un gran beso y un fuerte abrazo, al revés. Jorge Luis dice, ¿qué clan colombiano de War recomienda? Bueno, dependiendo, parce.
sea, si eres copero, si eres de torneos, pues de torneos hay varios. Hay varios, no, creo que Cold Driver. Cold Driver es muy bueno. Cold Driver. Super buenísimo, se viene pleno de Alexis Mendoza de Trumpino y Empire. Se marca 3 estrellitos más en Ayuntamiento 10. Vamos, porque tenemos. Quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Yo uso esos 6 páginas de Ayuntamiento. ¿Qué hice de ese Ayuntamiento 11? Y este loco se hizo 6 páginas. En Ayuntamiento 11, suscríbanse al canal, es gratis. Ahora trae muy buen contenido, ya sea Clash, Scam, Brawl Stars y Free Fire. Pero pues Free Fire, creo que solo subí como 2 videos. Pero, es que me quedó grande Free Fire. No me gustó. No le cogí el tiro, No es que no me haya gustado, sí me gustó. Pero, con tantos juegos, al fin y al cabo uno no progresa en ninguno. Entonces decidí quedarme solo con Clash of Clans. Hola Rigo, hoy no voy con Dumping Eye, dice Poker. Dice Cam, hiciste 6 en Tachibon. ¿Cómo así? O sea, ¿Kaiser es Cami? Pregunto, a ver si me entienden. ¿Kaiser es Cami? ¿Me confirman, por favor? ¿Kaiser es Cami? No creo. Ah, solo estoy en Ayuntamiento 9, dice. Entonces, ¿qué dices? No es Cami. Cayó ya el último cohete antiaéreo. Da igual, porque la reina arquera. No hay globos que ayuden. Queda una torre Tesla para defender. Queda la reina arquera que está completica de salud. Hay un esbirro que aún no sale a la batalla. Ese esbirro es el que va a salvar la batalla. Ese esbirro acaba de salir ahora sí a destruir esa choza del constructor que está ahí fastidiando. Va a caer la torre Tesla. Se viene pleno de Jorgito de 1%. ¡Sí, señor! 100% de 1%. ¿Qué clan colombiano recomiendan, parce? Por eso, para torneos y todo eso, Cold Driver. Para copas y esas cosas, subía copas, están moviendo y toda esa vuelta. Por ahí he visto Colombia Crit. Bueno, hay varios. La verdad no conozco así como muchos que digamos. Tenemos a Disco atacando de Trumpin' Empire a la aldea del conde. ¿Qué esconde? Esconde Drácula. Dice Cami, pensé que tenías el 11. No sé por qué. Dice, nah, es gordito. Kiki. Hola, Kiki. 12, 10 y 9. Solo. Nada más. Está atacando Disco, el Quick Wall con el Stone Slammer, con la roja piedras. Está ahí. La reina, que era un Electro Dragon por la parte superior de la aldea. Va a caer la reina enemiga. Y cayó la reina enemiga. ¿Qué salieron de ese cosito? Salió un P.E.K.K.A. Salió una Valkyria. Sale el castillo del clan. Usa hueso de lava y un globo. Dice, Alambre, se escucha mejor sin música. No, pero dejemos la musiquita así como de fondo. Colombia top. Ah, sí. Es nivel 19. Copero. Sí, creo que son de Tolima. Sí. Vale. Algo así. Son de Colombia y punto. Dice, Disco ataca a Gen. Saludos del Brasil, Dini, muchísimas gracias. Du Brasil, ay, hoy hablé con Simeón. Simeón es una de las capitanas de la selección de Brasil. Y me dijo que si yo quería transmitir los playoffs de Brasil. Y yo le dije que sí. Entonces dijo que iba a hablar con Optimus a ver si se podía, a ver si podemos traerles los playoffs, o sea, las batallas de Brasil, de lo que queda de eso de la CWC. No sé si me dejen, si no me dejan. Si me dejan, bien, las traeré para apoyar a Brasil. Si no me dejan, pues no voy a poder volver a dormir. Bueno, van los montas, pero veo de dudosa procedencia ese pleno, así que creo que va a ser fail. ¿Cuántos montas quedan? Si quedan miles de montas, es pleno. La reina arquera está a punto de caer yo. ¡Cúrelo! ¡No! ¡Ay, se va a caer el cuarto! No hagas trato con ese Transformers. No, o sea, ese Transformers... Me da igual. Óptimo, te manda a la... Yo lo mandé allá hace rato. Alambre Bania. Me expulsaron de la tengo, lo hice. Antes se fue para el lado oscuro. Sí. No va a ser pleno de Disco, o sea, estuvo a pelo.
ya este, vean, este cosito quedó súper débil. El cañón sí, bueno, estaba completico de salud. La torre arquera está pues también, pero la verdad estuvo muy bueno el ataque. Muy bueno el ataque, lástima, no va a terminar en pleno. Invictus Now World, super OP ese clan. Ese creo que ha sido el único clan, creo, en este, en esta edición, no sé, en las ediciones anteriores, que ha hecho una perfect world en el torneo panamericano. Por acá se viene otro plenito de Paola. Se viene con otro pleno. ¿Cómo va el marcador? Pregunta a Saúl, ¿cómo va el marcador? El marcador va de la siguiente manera: 37 estrellas para The 1%, 40 para los chicos de Tom Pinay. Vamos, porque ya están atacando en el ayuntamiento. 11 es Auka. Y dice por ahí: Paulita OP. Sí, súper buenísima. Six pack de Paulita. Me alegra. Que tenemos por aquí un águila artillera que estaba con vida. Así que el ataque se va a ir al carajo. Alambre Lemmy arriba, dice por ahí. ¡Oh, Jorge Luis! Muchísimas gracias y bienvenido al canal. A ver, ¿dónde dice? La neta sí, pero la neta sí que. No veo, chico. Copia y pega el mensaje porque se me perdió. Quedó por arriba, no lo encuentro. No veo, chico. No te veo, chico. Nos vamos porque tenemos más ataques en directo. A ver quién está atacando, quién está atacando. Está atacando por aquí en Ayuntamiento 10. Alexis dice un poco rojo. Rico va a atacar. Deja de pasar hits a Cronos. Es nuestra consentida y la tiene en el corazón. Dice: prohibió la palabra en este canal. Sí, está prohibida. Está, o sea, aquí OP Megatron. O sea, Megatron OP. Y punto. Saludos desde Bolivia, el hombre éxito, Nagato. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Quién eres, Brenda? ¿Cuál Brenda? ¿Quién Brenda? ¿Por qué Brenda? Ah, Brenda Calaveras, dice. Bienvenida, Brenda, muchísimas gracias. Entra y entra pegando duro. Y una vez, Poker Gay. Adrián, se pasa el número de Jorgito. A ver, congeladita la reina, que era los montapuercos. Están muy esparcidos, muy, muy abiertos, muy, no sé. Y ese globo que está fastidiando a los montapuercos, doble conjunto de explosivos. Yo sé para dónde va a ir este ataque. Este ataque se va a ir para la B. No sé, pero como que desapareció. O sea, entró Nostradamus y dijo ¡Shazam! Y desapareció todos los montapuercos. No, te lo voy a pasar el número de Fito y de Rigo. No, es algo. No va a ser pleno. No va a ser pleno ni aquí ni en China. Nos vamos porque está atacando Assassin's Creed. Habla al live, dice Ayuboki. Uy, ¿qué es uno? Es un horrible duro. Alambre, ¿a cuánto el gramo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Chopper! ¿Cómo así? ¿Uso? Ah, yo hice mi internet. Alambre Lemmy arriba dice, chico, parce, pero intenté buscar tu mensaje y no lo vi. Así que escríbeme nuevamente. Saludos a Miquel Ares de Camelot, dice de sensualidad. Bueno, no sé, la verdad. Chico, por favor, me escribes nuevamente porque no puedo ver el mensajito. No puedo ver bien el mensajito. Dice, o sea, intenté subir, pero no encontré. No encontré nada por ahí. Van los... Ah, pero estos son los enemigos. Se van a morir todos los mineros. Se van a morir los mineros. Vamos, mineros. Vamos, mineros. Vamos, mineros. Vamos, mineros. Sí, se viene pleno. Se viene pleno de mineros. ¡Wow! ¡Plenito! Pleno con esa gran cantidad de lavapots. Creí que no iba a ser pleno. O sea, me asusté. Todo me temblaba. Todo me temblaba. Dice, alambre venía. Te la pongo el ataque y te leo. Dice, alambre venía del baño y me encontré a la Yuki y me dijo que venía de tu casa. No, güey. A ver, espérenme, me paso acá. Uy, uy, ¿qué pasó por acá? Ya. Es que veo que como que se me está lagueando. Javier, muchísimas gracias, parcero, por la oración. Dice, espérame que se me están perdiendo. Dice, excelente trabajo, hermanito, gracias por el apoyo al torneo. No, parce, muchísimas gracias a todo el torneo panamericano por haberme invitado.
y nos veremos, como les digo, en la final, en el canal de Soloco. Ahí volverá a hacer su aparición Alambre en el torneo panamericano, y espero estar acompañándoles en muchas más ediciones, muchísimas, en todas las ediciones estaremos. Fallos técnicos, no, ya. Alambre, ¿cómo está? Pues que se prenda el chat, dice por ahí Cristian Méndez, muchísimas gracias. No, ya, es que no sé, se la guió, entonces ya, creo que ya. Tuve que quitar el overlay así rápido para que no se la guiara. No sé, a veces cuando está así como, es que está como mal el clima y me toca a veces quitar el overlay a ratitos para que pueda correr bien. A ver, van los... No, los globos desaparecieron completamente. Quedan solo los lavapots y los esbirros. No creo que sea pleno. No sé, confírmeme que se esté viendo bien. Yo estoy viendo que ya está corriendo todo bien. Ya, esto no es salseo, Adrián. Esto no es salseo. ¿Qué dijo Adrián? Bueno, no va a ser pleno. Me salgo. Sí, está corriendo bien. Es que solo veo los esbirros y con esbirros no puedo ver. Por ahí está Suricat. ¿Cómo estás, parcero? Saludos, parce. Y un saludo para mi hijo. Al hombre se llama Héctor Alejandro. Acá viendo el directo. Héctor, un abrazo súper fuerte a Héctor, el hijo de mi parcerito Suricat Gamer Copa Warriors. ¡Fuego! ¿Hay bancos? Muchos, muchos. Habemos muchísimos por montones. A ver, va la reina, creo que está a punto de caer. Y todo lo demás. Sherlock Holmes no pudo con esta aldea. Se quedó cortico. Se quedó a pelo. A pelo, le faltó 39% para ser pleno. ¿Cómo va esto? 40. ¡Chu! Hizo un 87. Palabras de Boris, este directo está muy pecante. Gracias, Simbro. 44-44, casi la misma cantidad de ataques, casi la misma cantidad de plenos. Esto está muy parejo. Cualquiera puede ganar. Quien gana, pasa a semifinales. Quien pierda, se quedará en el camino. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, por esa donación. Se te agradece de corazón. Grande, parce, grande, grande, grande. Me alegra. A ver, vamos a ver por qué. Kaiser se marcó six pack en Ayuntamiento. En Ayuntamiento 11. Y no pudimos bien, ver bien los ataques en directo. Así que vamos a ponerlos a por dos. Mientras que tenemos ataques en directo. Pendiente las espaditas. Vamos 0-0 frente al Junior. ¡Oh, oh my God! Se acabó. ¡Ay, ya están en directo! ¡Nos vamos porque ya están en directo! Golden Members acaba de jugar el clásico. Ah, sí. Era Golden Members versus... ¡Ay, se me olvidó! ¿Contra quién? ¡Ah! ¡Clasificó a semifinales Golden Members! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Está poniendo súper emocionante cada vez más. O sea, están quedando clanes supremamente fuertes. Sinceramente, de corazón, versus Bad Boy, sí. Esto... Esto, sinceramente, los que yo catalogué como favoritos de la Tompinay, creo, no sé si estoy diciendo mentira, pero en sí, mis favoritos ahorita, está Golden Members, está Tompinay, está MinAdvance, que desafortunadamente no pude transmitir en ninguna batalla, MinAdvance, uno que yo también había puesto de favoritos era los Diablos, que bueno, igual llegaron hasta octavos, hicieron un buen trabajo. Dice, se sabe que llegará a, que llegan a final. A la final se viene Golden Members versus... ¡Uy! ¡Parce! Eso es una... Golden Members versus Mini Advances. O sea... ¡Oh!
Me vuelvo loco con esa batalla. Alambre, ¿cuándo directo de Farming? En esta transcurso de semana, parce. O sea, es que tengo varios torneos y la verdad, no me gusta hacer directos de Farming habiendo tantos torneos por transmitir. Me gusta más apoyar al ámbito competitivo para crear un buen ambiente y pues motivar a la gente que siga jugando Clash of Clans y que le guste estar participando en torneos, que estén transmitiendo los torneos y todo eso. Me gusta más tratar de traer competitivo y no sentarme a farmear. Sé que trae más vistas sentarse a farmear, revisiones de aldeas, todo eso, pero de verdad que, mira, por lo menos ahorita se viene la TWL, quiero ayudar mucho en la Liga Legendaria, quiero ayudar en la Iberoamericana, bueno, por ahora enfocarme en esas tres, lo que es la Iberoamericana, la Liga Legendaria y la TWL, que ya está a punto de iniciarse. Quiero enfocarme en esas tres por ahora y prepararme para futuros proyectos que van a venir, nuevas ligas. ¡Clarito! De estos muchachos están imparables, los chicos de Top Pinay, que ya se están poniendo a la delantera por una solita estrella. Tenemos ataque de titán. Dice hace directos de cómo ser manco con alambre. Ser manco con alambre. Ope, plenazo, dice. Alambre, ahora vengo en 15 minutos, listo, chico, muchísimas gracias. Saludos, Alambre, aquí estoy apoyándote. De humildad, gracias, Don Tienka. Parcero de parceros. Tenemos a este Electrodrago que acaba de destruir a la reina arquera. No sé si destruyó el castillo del clan. Creo que sí, porque el rango pues le daba, ¿no? No me fijé si había salido el castillo del clan, pero supongo que sí. No, poniéndose. Espera, ahí está. Voy a mirar, si está atacando el 12, si no me vuelvo a hacer ataque. ¡Sí! ¡Chafle! ¡Kamikaze es un brujo! ¡Kamikaze es un brujo! ¡Está atacando Fito Palma de Vampiros! ¡Esa reina quiere que se entró! ¡Va por el ayunta! ¡Vamos, reina! ¡Va por el ayunta! ¡Se viene ataque en Ayuntamiento 12! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está corriendo todo bien! Dice Emanuel Calustro. ¡Hola! ¡Hola! Se activó el ayuntamiento. La reina cree que está recibiendo muchísimo daño. A los 49 años esta mujer te parece... Una noticia que me acaba de llegar. Cayó ya el ayuntamiento. Salen las tropas del castillo. Reina Alguera con ese hechizo de furia se libra rápidamente de ese bebé dragón. El rey bárbaro por la parte superior de la aldea haciendo la limpieza respectiva. Queda congeladita por ahora la reina Alguera. Un mago que llega a destruir ese cohete anterior que está ahí fastidiando. El hechizo de salto que se va a terminar. Va a perder su efecto. Pero la reina logra cruzar el controlador aéreo, ese soplachimbos que está fastidiando a la reina arquera, a las zanahoras, pues las está empujando. Dice, ¿de qué país eres? Dice Emanuel, parce, yo soy de Colombia City, de Colombia, colombiano, Colombia City. A ver, va el Storm Slammer destruyendo las defensas que están en la parte de las 4 de la aldea. Sabueso de lava, más paquetes de globos. Sale el Guardian en modo aire. Se abre el arroja piedras. Salen los globos a nivel máximo. La reina que era otros atrapados por allá en el carrusel de la contratación. Van los globos hacia donde está la torre infernal, que está en múltiple objetivo. A ver si llegan a destruirla rápidamente. La torre de magos utilizó la habilidad del Guardian. Parece, creo, sospecho, pecho, presiento, siento y especulo. Creo que se viene pleno de Fito. Se viene pleno de Fito. El ayuntamiento. No sé. Parece, sí, se viene 32 segundos, sí, esto es pleno. Alucard, no, dice plenazo, dice por ahí. Eso ya es pleno, dice Virus. Sí, señor. Fatality. Plenazo de Fito. Bueno, Fito es Rigo, confírmeme, porque yo pregunto, ¿quién es Rigo? Digo, ¿quién es Fito? Digo, loca, me plenece. Ahí está Alucard. Zorra, no cambiaron la aldea. Ay, qué plenazo acabamos de ver. Y Drácula se fue a ataque en Ayuntamiento 11. Vamos a ver. Está la reina, que era el Queen Wolf, por la parte de las 4 de la aldea. De las 4 de la aldea, sí, más o menos. Un globo que se va hacia donde está esa torre Tesla. El bebé dragón que está ahí limpiando.
Francisco Javier Díaz Morales dice: Michael DP participa con Tompion Empire, no está en el clan. No sé, parce. No tengo ni idea. No sé, yo lo único que sé es que está atacando a Drácula, que acaba de tirar un hechizo de furia y un hechizo de asalto para que la reina arquera se adentre, que se vaya hacia el centro, que vaya a por ese castillo de clan y por esa torre infernal. Es lo único que sé por ahora. Más información en breve momento. Dice: ¿de qué clan eres? Yo por ahora estoy en Reino Elite 2. Dice: Michael es de Bad Boys, de los chicos malos, chicos malos. Rey Bárbaro, que ya utilizó la habilidad, se está quedando sin conexión el parcerito. Le están rascando la cabeza. ¿Tengo piojos? Yo creo que no. La reina que era que sigue limpiando las defensas, está recibiendo daño de dos torres, de dos ballestas, un cañón. El cohete antiaéreo ahí que está necesita ser derribado. Ya cayó el cohete antiaéreo. Hay otros dos cohetes antiaéreos allá pegaditos al reina que era que fue forzada a utilizar la habilidad. Sin embargo, sigue destruyendo, hizo gran daño, casi 43% de destrucción con la reina arquera, o sea, con la incursión de los héroes. Salió el Storm Slammer, salió los sabuesos de lava, los globos también que están avanzando, la conexión que le está fallando, el amino. Amino. No. Se abrió el Stone Slammer, se abrió el Arroja Piedras. Utilizó la habilidad del Guardian para destruir esa torre infernal. Quedan los dos cohetes antiaéreos. Queda también el águila artillera que está fastidiando el ataque con esos cocotazos. Van a por el águila. Llegó la reina arquera también a ayudar, pero se quedó nuevamente encerrada. Otra vez está ahí dándole la muralla. Los esbirros ya por la parte superior limpiando. Otros esbirritos por la parte derecha de la aldea. Quedan pocas defensas, pero también quedan pocos globos. No sé si sea pleno. De pronto el tiempo no le dé por la cantidad de edificios que tiene. Un solo esbirro para el ayuntamiento. Está quedando un solo globo en pie. Va a caer y cayó el globo. La reina arquera, necesitamos a esa reina arquera, es solicitada en la parte superior de la aldea. Por favor, lleguen rápido. Yo les dije a esa base, no. Vamos, que huele a pleno, dice Henry. No sé qué pensar de este ataque. Tony K, saludos, parcero, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, parcerito? Bienvenido al directo. Ay, Dios mío, 95%, una sola estrella, estamos a 3 segundos. ¡No! No fue pleno. Se quedó cortico a pelo. O sea, esa reina no pensó. Por ahora está Jorgito atacando un ayuntamiento de 10 a la aldea de Game Over, que ya nos deleitó con uno de sus plenos. Perdón. ¿Qué pasó? Ah, está cansadito. A ver, sale por aquí, por la parte norte de la aldea. Uy, los sabuesos de lava y paquetes de globos que van llegando rápidamente desde donde está el cohete entero. El Stone Slammer está recibiendo muchísimo daño. Salen unos esqueletos con globos que se van directamente. Vamos, Jorgito, dice por ahí. Eso duele, dice. Estúpido, su reino. Pero ahí está. Mi parcero, el Rey Midas. Nuestro parcerísimo, el más querido por todos. Está Undertaker en la cárcel. ¿Cómo estás, parcerito? Hola, Otto y Don Teca. Don Teca también, un saludote súper especial. ¿Cuántos años tiene? ¡Muah! Antier, cumplí 33 añitos. A ver, va la reina arquera. ¿Cuál reina arquera? Sí, la reina arquera está encerradita. Allá está encerrada en medio de la muralla, en todo el centro de la aldea. Quedan muchos globos, queda solo la torre arquera. Está en pie. Llegan los globos. 25 segundos los separan del pleno. ¿Se viene pleno? Sí, señor, se viene pleno de Jorgito a la aldea de Game Over. Dice: esa reina no ayuda. Ese nivelazo del. Ese no falla en el ayuntamiento. Y así, 33 años de edad, 55 de servicio. Plenazo de Jorgito en ayuntamiento 10. Vamos a ver quién más está. No hay más ataques. 51-51. Está parejo.
Está parejo. Adrián Valenzuela dice: con razón te veo un 33 en la frente. No, eso es una cicatriz. A ver, por aquí, ¿dónde más tenemos ataques? No. ¡Pleno en 12 también! ¡Pleno en Ayuntamiento 12! ¡Vamos a verlo! ¿Dónde empezó? Por la parte superior de la aldea. Frank JC de 1% también se hizo un pleno en Ayuntamiento 12. No lo puedo creer, Dios mío. A ver si cambiándolo ya con el overlay se puede ver bien. No haya lag. Sí, creo que está corriendo bien con el overlay. Sí, me gusta más con el overlay. Me gusta más cuando transmito con el overlay. ¿Qué más dice por ahí? Hola, Don Teca. Henry dice: sí, amor, no me quiere esa reina. Uy, Henry, sí, fácil. Se dieron mutuamente. ¿Me saludas, please? ¡Emanuel! ¡Calustro! No te saludo, parce, te mando un besote. Por aquí, este fue el plenazo que se marcó Frank JC de 1%. También hicieron pleno en Ayuntamiento 12. Y esto pone aún más pareja la batalla. ¿Por qué? Porque aún ya hicieron pleno en Ayuntamiento 12. Y iban súper parejos en estrellas. 51-51. Íbamos en la mitad de la batalla. Dice: mi amor, látigo, necesita esa reina. Sí, dale duro, dale duro, dale duro. Dale duro, friquitona. A ver, por aquí, la reina arquera que se va a encargar de la otra reina arquera enemiga. Se viene ataque de ríos domineiros. Se vienen ríos domineiros. Reina arquera que utilizó la habilidad. Salen los mineros al ataque. Se van arriba en el ayuntamiento. Está el rey bárbaro. Sale el centinela a acompañar a toda esa catorcera de mineros. Amor, WhatsApp. A ver, va la reina arquera. Dice: qué bien, mi Henry Undertaker. Dice: voy. Ay, está. Yo soy Cupido, los consigo. Dice: dale duro contra el muro. Así es, duro contra el muro. No, pero ¿cuál muro? Si es que ellos se van por debajo de la tierra. No hay problemas de muros. Va el centinela que se está quedando un poco atrás. Rey bárbaro que ya utilizó la habilidad. Los mineros que van por todo el centro de la aldea. Vamos. A por el águila. No, sí. Fueron unos por el águila. Muy bien, se fueron unos por el águila artillera. Ya cayó el águila artillera. Le queda solo un último hechizo de esa nación. Están recibiendo muchísimo daño. Mucho daño por segundo los mineros. Está la torre infernal que está en múltiple objetivo, la torre tela, las dos torres de arquera, la ballesta que está a distancia. Se fueron ahora por el soplador, lo único que no les estaba haciendo daño, y fueron a destruirlo primero. Se suma al ataque el rey, a la defensa del rey bárbaro y la torre de magos que se están encargando de los mineros poco a poquito. Suave, suave, van desapareciendo los mineros hasta que ¡buah! Llegó Shazam y desaparecieron los mineros. No hay mineros, ya, se acabaron. Se acabaron ya. No va a ser pleno. Me salgo inmediatamente. Queda exactamente. Vamos así. En la mitad. Tenemos ataque en Ayuntamiento 12. Frank se viene por su six pack. A ver si se viene por six pack. Dice: te ama mi prima. Me ama. O sea, así. Ya se enamoró de una. Por si. Nada, muchísimas gracias. Yo también la quiero muchísimo. La amo también. Que se suscriban. Aquí están. Les voy a dejar mis redes sociales. Van a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Por allá. Allá van a aparecer mis redes sociales. Para que me sigan en mi Twitter, en mi Instagram y mi Facebook. Dicen: ¿ya viste Capitana Marvel? Sí. Ya me la vi. Me la vi el miércoles a medianoche. Me la vi. En el preestreno, súper emocional. Con esto te digo todo. Me gustó, o sea, yo soy súper fan de los superhéroes. Me gustó tanto que mañana voy a ir a verla nuevamente. Mañana en la mañana voy a ir a verla nuevamente. ¡Vamos, mechos! Con todo, mi hermano. Dice mi prima que si tienes novia. No, no tengo novia. No tengo novia. ¡Tengo esposa! Tengo esposa y tengo un hermoso hijo.
A ver, va la reina, que era que está recibiendo muchísimo daño. Va, que va a morir, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir. No, 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 está poco a poquito, está recibiendo la salud. Quedemos concentrados aquí en esta reina, que está recibiendo salud por parte de las armaduras. Nuevamente queda congelada. Se suma el Storm Slammer, se suma un sabueso de lava, se suman tres paquetes de globos de más o menos 5 o 6 globos. Van destruyendo las defensas. Van destruyendo las defensas, la reina Arquera ya murió, quedaron las zanahorias allá solas y abandonadas, solitas, atrapados en el carrusel, están dando vueltas y vuelven al mismo lugar. El Stone Slammer, los copotazos del rey, de la torre, ¿cómo se llama? Del águila artillera, del águila artillera está recibiendo muchísimos daños, los copotazos. Tenemos una gran donación de Undertaker. Dice, ya estamos de vuelta. No hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista, como dice la canción. Dice, pendiente que ya la sorpresa viene. Pendientes a mi Twitter, @Undertaker. Para más detalles, Streamlabs me dio la bienvenida hoy. ¡No! ¡Ay, se viene! ¡Se viene Undertaker! ¡Yo sé qué es eso! ¡Todavía está muerto! ¡Bienvenido! Dice que si puede ser su novia. ¡Ay, no! No puedo porque yo tengo esposa. O sea, no. Dime que muchas gracias, pero no puedo. Tengo una esposa la cual amo con todo mi cocoroto, con todo mi hígado, con todas mis páncreas, con todos mis pulmones, con mi vejiga, con mi par de riñones. La amo con todo y soy incapaz de hacerle daño a ella, ni a mi hijo. De verdad, dile que la quiero mucho y yo a ella también la amo mucho, a mi esposa, y no soy capaz de hacerle eso ni virtualmente, parce. Alambre sacando los pies del plato. Interesante. Dice, es mentira, mi primo. Dice, espérate, me hace cacho. Vamos a darle para leyenda o miedo. Yo no sé, yo estoy cerca, creo. Que estoy como en... Espérame un segundo. Ya, es que estaba trayendo otro porque se me acabó. Estoy como en 4.000 largas, como 4.400 copas. Ay, ahora no quiero abrir. Mira. La tapa de nunca abrir. Estroleo dice. Me le manda saludos a tu bella esposa. No es bella, es hermosa. Tan lindo cuando dice te amo a uno. Todo enamorado, así se debe ser bien, parce. Gracias, no, pero yo lo digo de corazón. Ay, pero está hecha. Y me dañó la tapa. Ahora no es tapa. Si la señora del hambre ve el video. ¡Ah! Ay, me lo tapa. Dice, si la señora del hambre ve el directo, le va bien hoy. No, ya no le gusta ver esto. Ya no entiende esa mujer. No, ahora no soy capaz de destaparlo. Por ahí está mi pillo, bienvenido. Dice, buenas noches, gente. Saludos a todos y abrazos a mi parcero. Gracias. Gracias, casi tengo el micrófono. Gracias, mi pillo querido. Dice, ese alambre ya trajo el alcohol. Alerta de alcoholímetro. Por ahí está. ¡Ah, mi parcero! ¿Cómo estás? Oye, se tomaron un break estos muchachos. 55 por parte de 1%. Es que dijeron, vamos a esperar que alambre abra esa bicha porque... Se viene. Ay, no, pensé que se iba a regar. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo pongo o no lo pongo? Obvio. Saludos desde Guatemala, you. ¿Cómo estás, mi parcero? Bienvenido, muchísimas gracias por echarte la pasadita por acá. Tenemos a Fatam. Dice, estaba en el directo de Lía y por eso llegó hasta ahorita. Espero que no me extrañaron. Sí, no sabía que Lía estaba en directo.
No sé por qué, pero mira. ¡Ay, la reina! ¡Ay, la reina! ¡Ay, la reina! ¡Este man no tiene sangre en las venas! ¿Cómo puede aguantar tanto esa reina? ¿Cómo puede aguantar tanto esa reina? ¡Exijo el bar! ¡Exijo el bar! ¡Ese man no tiene! ¡Ay, Dios mío! Utilizó la habilidad. Dice... ¡Qué mierda de micro! Sí, muy grande, ¿verdad? ¡Opa, opa! A ver, estalla el sabueso de lava. Dice... Cómprate uno mejor. No, parce, ajá. Es una chimba, mira. Super buenísimo, es buenísimo. ¿Me escuchas? Por aquí está atacando Fatán. Ya sale con el fly. La reina que ya murió el castillo también. Va los globos en paqueticos, en varios paquetes. El Soul Slammer, los sabuesos que ya explotaron. Llegan suavecito. A ver si llegan, logran llegar con vida al ayuntamiento. Está recibiendo todos los cocotazos del ayuntamiento. Utilizó la habilidad del guardia. Cayó ya, dejó el regalito. Pero igual había habilidad del guardia. No murió ningún globo, afortunadamente. Sigue golpeando el águila artillera. Siguen los globos destruyendo. El Stone Slammer que está a punto de abrirse. Se abre. Están los globos a nivel máximo tanqueando. Tiene un hechizo de aceleración a un guardadito. Más globos que tenía por allá reservados para tanquear a los globos que se vienen en camino. Llegan con el hechizo de aceleración. Van a destruir la torre infernal. Necesito que destruyan esa torre infierno. Necesito que destruyan esa torre infierno. Sí, cayó. Están los globos. Los esqueletos con globos. Se están fastidiando también a los globos. Llega la reina arquera. Se suma al ataque. Señor bendito, se viene otro. ¡Pero no! ¡Otro pleno! ¡Otro pleno! ¡Otro pleno! ¡Sí! ¡Otro pleno! Jumping Eye Empire, dos plenos en Ayuntamiento 12. Se viene, a ver si tenemos ataque en la parte superior. Sí, señor. ¡Queremos pleno de cal! ¡Queremos pleno de cal! ¡Que se metió hoy el voltaje, parce! Mira, llevo dos vive 100. ¿Te parece poco? Tengo dos. Ya estoy con el segundo vive 100. Ya voy con el segundo vive 100. Está atacando Carl Rosales, botando rosas cual Afrodita. Está el golem de hielo. Va a congelar nuevamente a la reina arquera. Salen los ríos Dumineiros, como dirían en Brasil. Los ríos Dumineiros. El rey bárbaro que está limpiando la parte de las 12. Se va a ir por la parte exterior de la aldea. Los mineros tienen que entrar. El guardián acompañándolos. Llega el rey bárbaro a fastidiar a los mineros. Los mineros se encargan rápidamente del rey bárbaro. La reina arquera que fue atrapada por la torre infernal, que está en múltiple objetivo. Llegan los mineros donde está el ayuntamiento. El ayuntamiento sale a defenderse. Un hechizo de curación para sus mineros. Va a estallar el ayunta. Va a estallar el ayunta. Va a dejar su regalito. ¿Utiliza la habilidad del guardián? ¡No! Se la guardó. Ahora sí la utilizó. Está la torre infernal, que está en múltiple objetivo. Está fastidiando el rey bárbaro, limpiando por la parte externa de la aldea. La reina arquera que se quedó encerrada. Un hechizo de furia para los mineros que lleguen rápido a destruir esa torre infernal. Que están múltiple objetivo, nuevamente otro hechizo de curación para que los mineros lleguen y destruyan. Se viene pleno, Dios mío, yo creo que se viene pleno. ¿Será que se viene pleno? Sale la kill, el rey bárbaro ya cayó. Los mineros siguen destruyendo, se van a empezar a abrir los mineros. Eso ya no me empieza a gustar. Hay mineros por la parte inferior, mineros por la parte derecha de la aldea. Ya no tiene más hechizos, utilizó el último hechizo de curación que tenía. La reina arquera está completa de salud, aunque ya utilizó la habilidad, pero está llenita de salud. ¿Está encerrada? Sí, está encerrada. Pero ahí va la reina arquera. Está ayudando a limpiar. Quedan 30 segundos, ya lleva un 80%. Hay dos mineros por la parte donde está arriba el cañón. Una arquerita que se suma al ataque a limpiar lo que son los edificios que están lejos del rango de las defensas. A ver, necesitamos, quedan 18 segundos, necesitamos que esos mineros caben rápido. Un mago. Dios mío. 6 segundos. ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Casi, parce! Tiempo, dame tiempo. Por Dios, el ataque estuvo tan chimba, estuvo tan bien, que no le pongo la canción del Face, no les pongo los créditos del Face,
Por respeto, porque el ataque estuvo fuerte, estuvo OP, estuvo muy bueno. Y tenemos a Marci en Ayuntamiento 12, Chaf Rodrigo. Papacito, ¿cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias por sumarte a la transmisión. Están los Suicide Heroes, héroes suicidas, el rey tanqueando a la reina destruyendo, el rey tanqueando. Para eso son, para eso viene. Aho, trátate del trabajo, no me lo ha permitido. ¿Qué? Aho, trataré, el trabajo no me lo ha permitido. ¿De qué? ¿Qué dice Aho? Saludos, Sonder, espero verlo ya en los directos más seguido. Si cada vez que pueda, ahí tendremos a Undertaker. Reina arquera que utilizó la habilidad. La reina arquera enemiga ya cayó. El castillo no lo sé, no lo sé, creo que no. Ah, no, sí, que el castillo tuvo que haber caído por aquello del dirigible. Porque llevaba un dirigible. ¿Cómo se llama ese? Dirigible bélico, creo que es. Grande mi hermano, dice por ahí, Chef Rodrigo. Pleno el Ayuntamiento 11, parece. ¿Parece o parce? Mírame, please, dice Clash 110-176. Dice, yo estoy en directo. Mírame, please, Clash 176. Me suscribo a tu canal, parce. Eres youtuber, me suscribo a tu canal. Utilizó la habilidad del Guardian. Muy bien utilizada. Ahí apenitas para que no murieran los globos. La torre infernal que está en múltiple objetivo puede estar fastidiando el ataque. Hay otro cohete por la parte superior de la aldea. Pero ya por la parte inferior solo están se están desapareciendo los globos, van a desaparecer y desaparecieron. Desafortunadamente no va a ser pleno este ataque de Marci, de 1%. Tiene 5 esbirros que no van a cambiar absolutamente nada, no van a sumar más estrellas, así que me salgo y nos vamos a ver porque será la aldea de Cronos. ¿Cómo va esto? 63 por parte de 1% con 31 ataques, 55 por parte de Dompine con 27 ataques en cantidad de plenos, 15 por parte de 1%, 17 por parte de Dompine en pare que lleva la montada en plenitos. Tiene ya 2 plenos en Ayuntamiento 12, Patán y Fito, sí, los dos los vimos, 2 plenos en Ayuntamiento 12. Por parte de 1% tiene un plenito en Ayuntamiento 12. Sí, pleno de TH11, me dice. Un pleno de Ayuntamiento 11. Sí, señor. Sí, señor, que hubo un pleno en Ayuntamiento 11, que fue este pleno. Vamos a ponerlo mientras que tenemos otro ataque en directo. De una vez salió el ataque en directo. Ay, está atacando Tompina y vamos a verlo inmediatamente. A ver. ¿Quién está atacando? Está atacando Anwar. Está atacando Anwar Football Club. Football Club. Anwar Football Club atacando la aldea de José Miguel. Reina arquera, un Quinwell por la parte de las 3 de la aldea. Un lanzarroca por la parte de las 2, más o menos ayudando para limpiar. De quién por ahí está Juego de Members campeón. Dice paso cuenta de una vez. Alambre, quiero aguapanela con maracuyá y un poco de aguardiente. Se quiere locar este man. Se la quiere pegar, ¿cómo así? Aguapanela con maracuyá y aguardiente. Parce, eso nos vuelve locos de una vez. O locas, como si. Salen las tropas del castillo, ya cayó el primer cohete antiaéreo. Se viene el bebé dragón. A ver, ¿para cuándo el hechizo de veneno, papá? ¿Se lo quiere llevar para la casa o qué? Ahora sí, ya tiró el hechizo de veneno. La reina arquera con ese hechizo de furia tratando de limpiar las defensas. Quedó congeladita la reina arquera. La sanadora no. Eso es bueno porque le va recuperando la salud a la reina arquera. Y pide, dice, y calientito. No, este man está loco. O sea, eso es súper afrodisíaco, parce. Eso ya es otro nivel. Reina arquera que utilizó la habilidad. Murió la reina arquera enemiga, sigue limpiando las defensas. A ver si se va por el águila artillera. Necesitamos que destruya el águila artillera para poder lanzar el play común y corriente. Común y corriente sin ningún remordimiento de conciencia ni nada por el estilo. También si es posible, pues que caiga el otro cohete antiaéreo y que caiga el sesoplador que va a perturbar la existencia de los globos y todo eso. O sea, ya listo, perfecto. No hay controladores aéreos, no hay águila artillera. Posiblemente estamos hablando de que se destruya el otro cohete antiaéreo y con la sola incursión dejó en pie un solo cohete antiaéreo. Eso es bueno, me aprendí las recetas de memoria y dice, ¿quién no duerme esa madrugada en España? ¿Quién no duerme? Es de madrugada en España. ¿Quién es de España? Miércoles. Es que mañana es domingo, mañana ¿quién se levanta temprano? Nadie. No, mentira, sí, hay gente que tiene que ir a trabajar el día de mañana. Chao. Mis respetos para también.
Utiliza el último hechizo de curación, de curación y el hechizo de aceleración. La habilidad del Guardian también para que proteger a los globos que se quedaron atrapaditos ahí en el carrusel de la contratación. ¡Oh! ¿Va a caer esa torre infierno? Sí, cayó la torre infierno. Muy bien, se abren los globos. Se viene en pleno el Ayuntamiento 11 por parte de Anguard. Anguard Fútbol Club. Cayeron los globos que estaban por la parte superior de la aldea destruyendo las torres de arqueras. La reina arquera llega a ayudar también. La reina arquera está ahí súper potente, súper pendiente, con toda la salud, toda la voluntad y todas las ganas de destruir la aldea. También queda una torre bombardera por la parte inferior de la aldea. Y se viene pleno en Ayuntamiento 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señores, 99%. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¡No! ¡Aguar! No, parce, ¿cómo así? Alambre, bro, el título dice cuartos. No, Alex, no. No son cuartos, estos son cuartos de final. Son cuartos. No, el título está bien. No me venga aquí en la... Ay, sí, dice cuartos. Es que estos, ustedes pensaron que eran los cuartos de final. No, 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 estos no son los cuartos de final. Estos son los cuartos de final. Otro 99, apague y no, hombre, 99. Acabo de leer. Rayo, no me engañó el hambre. ¡Ay! ¡Tenemos a Mero! Por ahí está mi tucayo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi patrocinador, uno de mis patrocinadores del canal. Tenemos por aquí Ataque de Cal Rosales. Saludos a todos los presentes, dice José Fonseca. Puto, dice Rigo. Acabo de leer Rayos, me engañó el hambre. No, mentira, sí, me quedó mal escrito, sí son cuartos. Es que a mí me gusta de cariño decir es cuartos de final. Cuartos de final del torneo panamericano. A ver qué salió por ahí, Unos globos, esa máquina, la máquina de destrozamuros. Y un golem de hielo. Sí, un golem de hielo. A ver, hechizo de furia para que la reina llegue súper rápido. Porque no logra. Sí logra desde ahí agarrar al águila artillera. Creería yo que sí. Pero las zanahoras las están corriendo hacia atrás. Así que eso puede perturbar la existencia. ¿Cómo la va la guard que no carga el directo? Va. Saludos, amigos. Llegué a menos 40. ¡No! Porque me está cogiendo de parche. Se va a laguear porque voy a arreglar eso inmediatamente. O sea, aquí no me van a coger de parche. No me voy a dejar coger de parche. Ya, lo arreglé. Déjalo así, parce. No, 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 ya lo arreglé. ¡No, ahí está Kyo, parcero! Bienvenido, muchísimas gracias, Kyo. Otro youtuber, por favor. Se los recomiendo que pasen y se suscriban a su canal. A ver, está atacando Carlos Rosales con mineros. Atacando la aldea de Fito.
ya me estaba yo perfilando para narrar como se... Ah, Cárdenas acaba de preguntar, dice que no le carga el directo, que quiere saber cuánto van. Parce, van 65 por parte de 1%, 57 por parte de Tompinay, 33 ataques de 1%, 29 por parte de Tompinay. 1% lleva 15 plenos y Tompinay lleva 17 plenos. Tenemos más ataques por parte de los chicos de Tompinay, pero esto ya está, este pleno ya fue, así que está haciendo el debido ataque para... ahí tenemos a BMT13. Vamos a darle su moderador, vamos a devolverle su moderador a mi parcerísimo del clan de los Riders, que le mando un super saludo también. Que lo estuvimos transmitiendo también aquí en el torneo panamericano. Va el Centinela, pero ahí va a caer, ahí va a caer, ahí va a caer. Cayó el Centinela. Dark Nestle de 1% se queda en un 85%. Dice, ah, somos vecinos, podemos ir a Panamá a visitarte. A ver si tenemos ataque en la parte superior. No, a ver, ¿cuál vemos? ¿Cuál vemos? Vamos a ver a Seven. Vamos a ver a Seven, mi parcerísimo Seven. Dice, un panameño. Un panameño. Seven atacando por parte de Tompinay. Se viene el dirigible, se viene los dragones eléctricos. Dice, me gusta un puerto viejo. Puerto Rico. 1% se lleva a esta guerra. Dice BMT13. Saluditos. Muchísimas gracias, parcero. Yo también soy de Venezuela. Mi parcero Dicenis Class también es súper venezolano. Que le mando un fuerte saludo. Él está viendo ahorita aquí en Colombia, pero él es venezolano. Y youtuber, para los que no saben, es youtuber Dicenis Class. Y súper buenísimo. Comiendo rapidísimo. A ver, va destruyendo. Seven va destruyendo con esos electrodragos. ¿Cómo desaparecen las defensas? Quedan las defensas de la parte superior de la aldea. Queda 1 minuto 34. Tiene 3 electrodragons. Se pueden restar a 2. Si no, destruye rápidamente esa torre. Tesla, bien. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Puerto Viejo, vamos a ver Bogotá. ¡Ah! Es un lugar, Puerto Viejo. Ah. No tenía ni idea. Dice Puerto Viejo, hay drogas, mujeres, alcohol, me encanta. Los tres pecados capitales. 51 segundos, 3 Electro Dragons. Seven atacando de Tompinay. Minor de 1% defendiendo. O sea, Minor de 1% del clan de 1%. Ustedes me entienden, ¿no? Santana, bienvenido, parcero. Dice, eso veo. Mejor Dubai. Dubai, ok. Pero el Dubai de aquí, Bucaramanga. ¡Ay! Cayó ya el primero. Cayó ya el primero, 21 segundos. Esto no por tiempo. Por tiempo y no creo que por resistencia. Los dragones no creo que terminen pleno. Me salgo, no va a ser pleno. Me salgo inmediatamente. 63 personas viendo el directo. Por favor, les agradezco en el momento que ustedes quieran. Pues, cuando quieran, no les estoy obligando. Ni nada. Es que hambre nos obliga. Dejen esos likes, por favor. Recuerden dejar esos likes, compartir el directo si les está gustando. Y suscribirse si aún no lo están. De verdad, les agradezco un montón. Dice, tú fuiste el que vendió a Sherman. De aquí, la próxima... dice, la próxima que vengas, avisa para cantarlo a Mauro. A ver, vamos a ver, ¿cómo va esto? 65 estrellas. Con 34 ataques y 15 plenos por parte de 1%. Tompinay lleva 62 estrellas, 33 ataques y 18 plenos. Esto está realmente muy, muy parejo. ¿Cuánto nos queda de guerra? Solo la última media hora. Estamos en clímax. Ya vamos a llegar al punto G. El punto G son los últimos 15 minutos donde todo el mundo se pone a atacar como loco. De 1% les quedan 16 ataques. Tompinay, les quedan 17 ataques. Esto realmente, realmente, claro, cuando digo que está parejo, es porque está parejo. Cronos Noobs. Cronos
Dice que no. 38%. Dice, en serio, yo soy yo soy de las tablas. Yeah, pa, están dejando sano. Josh dice, hola, salud, bienvenido, parcero. Uf, los carnavales estuvieron buenísimos. Ya están hablando de otras cosas. Y esperando más ataques en directo. Ay, mientras que nos recargamos un poquito. Vamos a ir poniendo repeticiones mientras que hay ataques en directo para que veamos los plenos de Kaiser, que desde que inició la guerra hizo six pack y no hemos podido ver sus plenitos en directo. No los pudimos ver en directo, no hemos podido ver la repetición. Y hacer su six pack en Ayuntamiento 11. Six pack fresh no lo hace cualquiera, así que. Hay que apreciar esos ataques. Así que, a ver la repetición. Juan Carlos Cook, parcero, bienvenido y muchísimas gracias por echarte la pasadita por estos lares. A ver, van. Ese fue el primer pleno que se hizo Kaiser. Te diga eso. Ahí está Kevin Cox, bienvenido. Muchísimas gracias. De Golden Member, supongo que es. Lo digo porque tiene la GM ahí. No sé si sea de Golden Member o no. Tenemos ahora sí ataque en Ayuntamiento 11. Le están devolviendo el favorcito a nuestro parcero Seven. Iniciando con un Queen Gold por la parte de las 12 de la aldea. A ver, ¿hacia dónde agarra esa reina que la se viene con un ataque aéreo? Trae el Stone Slammer, trae 12 huesos de lava, trae 15 globos, 6 rompemuros, 2 duendes, el rey, reina y sentinela en modo aire. Un hechizo de furia para esa reina arquera que llegue y que destruya rapidísimo a todas esas defensas. El rey bárbaro que sale para que la reina no se vaya a desviar. Juan Carlos Cone dice, vamos, Tompire. ¿Para dónde se van? ¿Para dónde se van? Déjenme aquí que están batallando y están batallando de una manera estupenda. Fabulosa batalla que se están jugando estos dos clanes, tanto el 1% como el 1%. Como Tompire y Empire están haciendo un excelente trabajo. Perfecto que hayan encontrado la trampa tornado ahí, o sea, porque en esa no atrapa los globos, que es lo que de verdad dificulta muchísimo el ataque. Las zanahoras que son medio empujaditas salen castillo del clan Reiner, que también que se suma a la defensa. Y va a caer el bebé dragón, cayó el bebé dragón, salen unas arqueritas, sale un golem de hielo, va a congelar la reina arquera, el hechizo de furia va a perder su efecto, la reina arquera va a empezar a recibir daño de la reina arquera enemiga, de la reina arquera que está defendiendo, va a tener que hacer uso de la habilidad porque no tiene más hechizos de furia, sí tiene otro hechizo de furia. Y tampoco hubo necesidad de utilizar la habilidad de la reina arquera, así que todo pinta para bien. Ahora sí tuvo que utilizar la habilidad porque el sentinela estaba haciendo muchísimo daño. Sale el primer sabueso lava arrastrando de trampas, dos paquetes de globos, otro paquete de globos, más sabuesos que se suman al ataque. A ver, sale también el Stone Slammer, quedan cuatro globos ahí guardaditos para más adelante tirarlos, mejor dicho. Sabueso de lava que sigue tanqueando, sigue arrastrando defensas, sigue arrastrando trampas. Salen ya los últimos cuatro globos al ataque. Nada que caen, las dos torres infierno están ahí. Se está perjudicando el ataque, está como rarongo, porque esas dos torres infernales que están en la parte superior de la aldea. No, por ahí tenemos a Pobre Iluso, dice, yo le voy a 1%. Muchísimas gracias, Pobre Iluso, por echarte la pasadita por acá. Congela la torre infernal y el cohete que hay, o sea, bien tirado esa congelación para que atrapara tanto al cohete como a la torre infierno. Cayó la torre infierno, yo hice una
Y yo diciendo que no era pleno. Es un plenazo. You will take me in plan. Dice Wisima 36 o así. No entender, parce. Ah, que le visite el clan. Cuando termine el directo, plenito, plenito de altas, menetido de 1% a la aldea de Seven de Chompin Empire. 66 por parte de 1%. El ataque es para Kingo de las Estrellitas. Ahora sí está aquí Nemesis atacando por sumar estrellas. Está atacando Nemesis en Ayuntamiento 11 by Wimbol. Recibiendo los contratazos del águila artillera. Esta aldea ya la atacaron hace poco, creo. Bueno, pues sí, obvio, ¿no? Dice: qué plenazo, parecía imposible. Sí, yo también lo dudé. De ese pleno a la aldea de Seven, lo dudé hasta donde ni se imagina. Pero de verdad que, o sea, creo yo que influyó muchísimo ese último hechizo de congelación, donde atrapó a la torre infernal y atrapó el cohete entero, mientras que la otra torre infernal la derribó la reina arquera y el centinela, y los globos llegaron y terminaron de arrasar el resto de la aldea. ¡Qué plenazo! Dice Manteca, yo le voy a 1%. A 1%, dice. A ver, por aquí, ¿qué más? Utilizando la habilidad del guardia para que lleguemos a los esbirros, pero no. No, está ya, ahorita quedó en un 99. No va a cerrar, no va a cerrar, me salgo. Vaya a hacer esto, que falta. Pero 66 por parte de 1%. Tompina lleva 62. Esto está aún. Hay muchos ataques. El Ayuntamiento 12 prácticamente. Miguel es 11. Es Ayuntamiento 11. Tenemos ataque en Ayuntamiento 12. Vamos a ver. Mr. Baker, ¿cómo estás? Bienvenido, parcero, muchísimas gracias por sumarte también a la transmisión. Así, sin anestesia, de una. ¿Los cohetes anteriores? ¿Quiere uno solo? ¡Dale los Charizard! ¡Este es el ataque Pokémon! ¡El ataque Pokémon! ¡El ataque de los Charizards! Llegan a destruir el utilizador de una vez la habilidad del Guardian. ¿Por qué lo utilizó tan pronto? ¿Será que se equivocó? Bueno, hasta aquí lo ha planeado así. Por ahí tenemos a Criseli. Belleza, ¿cómo estás? Gaby también, bienvenida. Tenemos a por fin algo novedoso en esta guerra, dice Adrián. Salió ahora sí el Stone Slammer. Se viene el Stone Slammer directamente al ayuntamiento. Estaba esperando que se activara para poder llegar con lo que trae ahí. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué sorpresa nos traerá el Stone Slammer? En la roja piedra. Ya. Unos globos. Va a caer en la yunta. Si cae la yunta, bien. Y caen los globos también. Reina arquera que está por la parte inferior de la aldea. Un Charizard por un lado. Dos Charizard por el otro. Bueno, quedó uno solo. Y un solo dragón. Y está débil. La reina arquera también.
plenote. Como dijo el perro, ¿sí lo escucharon? ¡Wow! Dice Criseli. ¡Saludos, Alame! ¡Negro! ¡Paso a dejar mi like! ¡Muchísimas gracias, Criseli! ¡Qué pedazo de pleno! ¡Súper buenísimo! Otro pleno en Ayuntamiento 12 por parte de Tom Finay. Ya lleva 3 plenos en Ayuntamiento 12. Y que haciendo su segundo hit en Ayuntamiento 12, atacando a la, perdón, en Ayuntamiento 11, atacando la aldea de Geyser, que también se fajó con un six pack en Ayuntamiento 11. Por fin aparece Criseli desde que la amarrada ya no la vemos por estos rumbos. No, Criseli siempre viene a su like. De pleno te dice: sí, súper buenísimo, a mí me gustó muchísimo. Pleno, pleno, plenito, plenazo, dicen plenazo. Sí, a mí me gustó. Por ahí tenemos a Kim. Dice: cuando saludas, todo OP, no te leen. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo. ¿Dónde está Ken? ¿A qué hora me saludó? ¡Alambre, parcero, la buena, papá! ¡Ay, lo encontré! ¡La buena para ti, Ken! ¡Parcerísimo! Ana, no tenía tiempo sin verte, dice por ahí. Vamos, Tom Pinay, dice Juan Carlos Coca, ahí apoyando a Tom Pinay, padre. Por aquí se vienen los ataques de mineros por parte de Ike, haciendo el rajit que hace poco se quedó como 90 y largos. Alambre, búcaros. Pues no soy así como que... ¡wow! El fan del Bucaramanga, ¿no? Pero es la ciudad donde yo vivo y obviamente pues, los apoyo. Lo que pasa es que tú sabes cómo es el fútbol acá en Colombia, o sea, pues te pones una camiseta y es como golpéame o mátame o róbame o cosas así. Entonces, no le jalo tanto al fútbol por eso. Pero sí, apoyo el Bucaramanga obviamente porque es la ciudad donde yo vivo. Yo pensé que se había casado y me dio muy invitada a la hora. Pero para respetar como mi cristiano, por favor dime la de por ahí que mi buenita, yo la defiendo. Yo la defiendo, por favor, y no la molesta. Me quedaba un hechizo de furia y no lo quise usar. Así que, a suerte a la próxima. Vamos, porque tenemos ataque en Ayuntamiento 12 por parte de Tom Pinay Empire. Saludos, Alambre, buen directo, te veo de Bolivia. A Weimar Castro, muchísimas gracias. Besote y un abrazo para los parceros de Bolivia. Tenemos a Sid. Sid, el de la era de hielo. Anael Reyes, ¿cómo estás? Cronos Opil, dice Lobo. Bueno, a ver, por acá va la reina arquera. Esta vez tiró el rey bárbaro por la parte superior. Hace poco lo tiraba por la parte inferior. Creo que es hechizo de salto. Porque a mí, si fuese mi reina arquera, ella hubiese bajado y hubiera ignorado por completo el hechizo de salto. Pero como es la reina arquera de Sid, ella sí salta. Cuando me case ni te invitaré, Uri Sano. Salen las tropas del castillo. Veneno para la reina arquera. Veneno para las tropas del castillo. Cayó el bebé dragón. Ahora doble congelación porque se vienen dos golems de hielo. Así que tienen que congelarse doble vez a la reina arquera. Eso es lo fatal de este pinche golem de hielo que fastidia muchísimo. Listo, ahora sí, continúa el ataque, normal. Y aún nada, que inicie con el play, ya inicio con el play. Salen unos globos, salió el primer sabueso de lava también al ataque. Unos globos para ese cañón que estaba por ahí perturbando la asistencia de la reina arquera. La reina que está distrayendo la ballesta. La reina aún conserva la habilidad. Sale el guardián que también está acompañando a los globos en modo aire. La torre infernal que está en múltiple objetivo está debilitando a los globos. Y están recibiendo muchísimo daño. La otra torre infernal que también está en múltiple objetivo. Ambas torres en modo múltiple están desapareciendo los globos por completo.
Quedan solo prácticamente los globos que venían en la roja piedra. Se utilizó la habilidad del guardia. Se viene el otro hechizo de aceleración. Más globos por la parte superior de la aldea. O sea, veo no sé qué pensar. Ese cohete va a fastidiar, va a perturbar la existencia de esos globos. ¡30 segundos! Reina utilizó la habilidad. Cayó la torre infernal. Cayó la torre de magos. Necesitamos que la reina tanquee a esos esbirros. No sé si el rango de la torre de magos llegue hacia donde está. ¡No! Lo adelantaron los esbirros. O sea, sí podía que la reina arquera tanqueara la torre de magos. Ahora sí. ¡No! Como para variar, otro 99. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. No, Dios mío, otro 99%. O sea, nos estamos llenando de 99. Nos estamos llenando de 99. Sí, mi amor, es español. ¡Mechú! Atacando el ayuntamiento 12. OPCR, ¿qué dice? A ver aquí. 14 segundos. Estamos repitiendo lo mismo de hace rato. Dos torres de arqueras, una torre de magos defendiendo. La reina arquera, quedan 5 segundos. 90 y piola otra vez. Pachi dice, Rigo OP, no me aceptaste, solo iba a saludarte. 94%, Mechú, casi pleno. Tenemos otro ataque en directo, Némesis atacando el ayuntamiento 11. Ya descubrí el nombre. Ah, el nombre de ese clan 1% siempre se queda en el 99. Venga, sí, qué coincidencia. Llevan varios 99%. Y más el 1% del nombre, entonces, ¡pum! Ahí hacen 100. Salió Charizard a la defensa. Un hechizo de veneno para que las defensas, las tropas del castillo queden. ¡Ey! Van a desaparecer las. Las zanahoras. Atacó a las zanahoras de una vez, claro, como la reina arquera estaba ahí cerca. Entonces a la reina arquera no le iba a atacar, atacaba directamente a las zanahoras, que era como la tropa que estaba por fuera del radio de beneficio que trae el águila artillera. Se suma el Stone Slammer, los sabuesos de lava tanqueando a esos globos, torre infernal que está en múltiple objetivo. Llegan a destruir los globos, cayó la reina arquera. La ballesta que sigue ahí distraída, atrapados ahí en la trampa tornado. Va a abrirse el Stone Slammer. Se va a abrir el arroja piedras. Se va a abrir el arroja piedras. La habilidad del guardián aún la conserva. Quedan dos torres de mago, quedan dos cañones, una ballesta, dos torres de arqueras, un mortero. Y pare de contar. El hechizo de furia tiene que abrirse. El centinela va a caer. Utilizó la habilidad en el momento adecuado. O sea, en el último segundito. 33 segundos. Se viene pleno de Némesis. Sí, señor. Dice, por eso Barbie está aquí. Que resumen el 1% y queda en 100, claro. Con esta Diablo. Buenas noches, gente. Diablo, bienvenido y muchísimas gracias por sumarte a la transmisión. Se viene. Uy, se veía por allá arriba. Una torre Tesla, tal vez. 9 segundos. 8, 7, 6, 5. Este sí fue pleno. Un abrazo, Diablo. Muchísimas gracias. A ver, al Javi le dejamos el mod también. Javi era mod. Eh,
67 estrellas por parte de 1% con 40 ataques y 17 plenos. Don Pinay lleva 20 plenos, 38 ataques, 68 estrellas y un 96.20%. Victorino te manda salud desde su directo de Nagato. Muchísimas gracias. Un abrazo súper especial a Victorino, que es un streamer también y es capitán de la selección de Bolivia. Está subiendo mucho farming para la gente que le gusta ver farming de Clash of Clans. Está Victorino Koch, él es el capitán de Bolivia y está haciendo ¿cómo se dice eso? Está reclutando gente para su clan, para la selección de Bolivia. Así que súper pendientes, pásense por allá, se los recomiendo muchísimo. Quedan 13 minutos para terminar la batalla. Ya está a punto de finalizar. Se lo lleva Chompina y dicen por ahí. Vamos a empezar a sacar matemáticas. Dumpinay tiene un ataque. Ah, no, perdón, de 1%. No. Claro, papá. A ver, tiene un ataque José Miguel, que es Ayuntamiento 11, y tiene un ataque Alucard, que es Ayuntamiento 12. Claro, es Ayuntamiento 10, igual los 10, y Juan Camilo es Ayuntamiento 10, creo que los 10 ya los cerraron. Perfecto, ya están cerrados. Tiene un ataque de Ayuntamiento 11, o sea, puede sumar una estrella. Puede sumar dos estrellas más de 1% y quedarían 69. En caso de que Dumpinay no sume más estrellas, ganaría. Alambre, hoy transmite la guerra de Rift versus CSB Delta. Bueno, yo me había comprometido con Yanka, pero igual ya existía este compromiso. Le pedí disculpas a Yanka, no podía transmitir esa batalla. Por parte de Dumpinay. Tienen ataques de Ayuntamiento 11, 12. Este es Ayuntamiento 11. Este es Ayuntamiento 11. Y tienen 5 ataques de Ayuntamiento 12 y 3 de Ayuntamiento 11. Este ya es Ayuntamiento 10. O sea, aún puede sumar. Digámoslo así. Fito, bueno, está atacando Fito. No, está. O sea, puede estar para cualquiera. Hay posibilidades para ambos aún de ganar. Ricky San, saludos, parcerito, ¿cómo estás? A ver, le volvemos el moderador porque a mí que era moderador. Ahí, o sea, puede estar para cualquiera, pero tiene más posibilidades, Tompi, de pasar, o sea, de quedarse con la victoria. ¡Vamos! Dice por ahí. ¡Ay, qué pasó! ¡Usura! ¡Usura! Ya, siguió. Dumpinay, oh please, dice Gaby. Utiliza la habilidad, no. Saúl te invocó, dice. Digo, pianos, ok. Superando los SWC. Cronos le está ayudando a Chompin a Infai, le dice Ares. Yeah. Imagínense que se le vaya el Wi-Fi y pierda por eso. No. Ahí cuando salen las cositas. O sea, cuando sale el circulito, es de ellos. Pero ahí era mío. No sé por qué. Cayó la reina, que era enemiga, muy bien. Sigue la reina que era bajando hacia las 3 de la aldea. Se suma ya al Fly y el Storm Slammer. Los paquetes de globos, paquetes de 5 globos. El Warden que se suma al ataque en modo aire. Se va a abrir el arroja piedras. Se abrió. Salen más globos. Hechizo de furia. Van llegando hacia el ayuntamiento. La torre infernal que está en múltiple objetivo. Van llegando hacia la torre de magos.
El ayuntamiento empieza a defender. Están re débiles esos globos. Utiliza la habilidad del guardia en el momento preciso. El sabueso tanqueando. Los globos están siendo empujados por el soplador. La reina Elquera ya cayó. Sí, ya cayó. Se devuelven unos. Van por la torre infernal. Lucas no alcanzó a caer. Ahora van por la ballesta. Una zanahora menos. Menos mal. Las zanahoras tanquearon a los globos de esa parte para. Y así no destruyeron un globito más. A ver que caiga esa ballesta que está fastidiando. 39 segundos. Se viene pleno de Fito. Ahí está Ao colocando el canal de Victorino. Muchísimas gracias. Por favor, pasen y suscríbanse al canal de mi parcero Victorino. Youtuber y capitán de la selección de Bolivia. Youtuber de Bolivia. Se viene pleno el ayuntamiento 12 por parte de Tompen y Empire. Y con esto prácticamente creo que ya gana Tompen. Otro pleno de Tompen. Fito se marca otro pleno. Vamos a ver a Maynor. Vamos a ver a Maynor. Criseli está por ahí. Dice, vamos, dice Juan Carlos. Hola, llegó. Había un mandado y se quedaron platicando. A ver, ¿dónde está la reina arquera? Está Piaz atacando a la aldea de Maynor. A ver si defiende o ataca. ¿Será que se viene guerra perfecta? Podríamos ver una guerra perfecta esta noche. A 4 de la Perfect World, dice Gaby. Alambre, ¿qué pasó con el torneo de Argentina? ¿Hay noticias? Torneo de Argentina, la Liga Argentina. Mañana terminan. Hoy, ya, o sea. Entre hoy y mañana terminan las batallas. Yo subo resumen, yo hago el resumen. Y creo que el lunes estaré subiendo el resumen. Cuando pegar o Invictus Network, Rip, Invictus Network, creo que pasó. No estoy mal, no recuerdo. Uy, ese hechizo de salto. A ver si la reina se devuelve después de que se descongele, ¿no? Salen los mineiros. ¡No! Ella es bruta. Ella prefiere darle al muro. ¡Pablito! Dice, el martes arranca la tercera fecha de la LAG. Sí, señor. Creo que mañana, domingo, en horas de la noche, estará terminándose la segunda fecha. Yo grabo y el resumen lo estaré trayendo el día lunes o martes a más tardar. Esperemos que sea el día lunes. Estaremos trayendo ya el resumen de la segunda fecha de la Liga Argentina. La reina conserva la vida, tiene muchísimos mineros aún en pie. La torre infernal, que está en múltiple objetivo, está destruyendo los mineros. La torre de magos también. Utiliza la habilidad de la reina arquera. Quedan muy pocos mineros por la parte donde está el cohete entero. Dice, esta semana tenemos descanso nosotros en la. Dice, vamos a la Champions de clases. Es en clase, noches mágicas. Se viene pleno de Beast. Ay, no, parce. El tiempo no le dio. Vamos, porque está atacando de 1% José Miguel. Dice Gaby. Son donaciones. ¡Donación! A ver, va. Se viene con Sexy Dragones. Y con Bats se viene. Dice Open. Más que no te gusta. A Gaby no le gusta hablar. Y tenga, le tocó ir a donar hoy en Token. Hechizo de furia. Congela la torre infernal. Los Bats salen a destruir a esa torre infernal. Al primer cohete antiaéreo. Ah, se van para donde están las torres de magos. No, porque son tan bruticos. Porque se van para allá.
Hablando de noches mágicas, ayer hubo directo picante con Byron. Me quería sacudir mi tercer brazo. Mira, Byron me dijo que iba a ser viernes picante. Yo me quedé como hasta las 10 y media de la noche y no me notificó YouTube. Y ahí me eché a dormir. Y hoy conocí a Byron en persona. Gerardo, tranquilo, hay que saber perder, dice. ¿Por qué dice? Uy, no, esos dragones no creo que aguanten. Están súper débiles. Al primero, cae el segundo. Tiene 1 minuto 6 segundos. El Warden ataca a distancia. Pero no creo que le dé el tiempo a destruir dos almacenes. No creo que alcance. Tenemos otro ataque en directo. Me salgo. No creo que sea pleno. Me salgo. Bueno, ahí tenemos a K2H, saludos y abrazo, parcero, bienvenido a otro youtuber de la comunidad. Por favor, pasen y suscríbanse también a su canal. Tuve que hacer muchos hits en Tompi y valieron la pena, al parecer, dice Criseli. Ahora ya somos Cronos 2.0. Ay, tenemos por ahí al Carly también, está OP, dice por ahí. A ver, atacando por parte de Tompinay. Se viene con mineros. Guarden que conserva la habilidad, está recibiendo muchísimo daño. Tienes obligado a utilizar la habilidad porque estaba a punto de caer, de morir. Destruyen ya el ayuntamiento, va la segunda estrella. Suman 2 estrellas más y ya con eso se alejan de los chicos de 1%. Y parece que se quedan ya con la victoria matemáticamente. Mañana juegan los Diablos versus Stomp & Null. Y Dead Warriors versus Toque de Queda. No va a ser pleno. Me salgo. Por ahí está Ani. Bienvenida, Ani. Y Cronos. Otro pleno en 12. Ah, no. Este ya había sido plenida esta aldea. Quedó 3 ayuntamientos, 11. Tiene 10. Solo tienen 2 ayuntamientos, 12 para atacar. ¡Sí! Nuevamente sí, dice. Ah, no, ya ahora intentará ir con México. México. Dice como que Ani no tiene mod. ¿Qué? ¿Cómo que Ani no tiene mod? ¡Ay, Ani! Ani, digo, es que yo había quitado todos los moderadores. Poco a poco los voy asignando nuevamente. Ay, ya se lo asigné. Hay que cortarle, ya saben el hambre. A ver, por aquí tenemos a Zid atacando al Ayuntamiento 12. A ver si esta vez sí pueden con la aldea de Frank, que ha defendido varias veces ya. No cayó la yunta. No cayó la reina. Y sí le está pensando qué hacer. A los Kratos, disco mega manco, lo amo. Ay, Elysium también. Pero pinche la verdad. Buen scout, Rico.
Ay, sí, es que una de las aldeas de Rigo se llama Berta. Rigo deja de verdad de ataque. Rigo es el que está atacando, Rigo es Sid. Y ahí en el chat y no tiraba las tropas, ¿cómo así? No. Iba a caer en la yunta y logró las tres estrellas. ¡Ay, no va a caer en la yunta! Sí, sí cae en la yunta, sí cayó en la yunta y caen todos los globos. Oh. Me salgo que el ataque de las estrellas. ¡Wing Wars! Dice por ahí. ¡Se terminó! Victoria para Thumbnail Empire 71-67. Excelente trabajo por parte de ambos clanes de 1%. Muchísimas gracias por la participación. Thumbnail, felicitaciones por avanzar ya a semifinales. Cuartos de final, a dúos de final, por decirlo así. Así como cuando hacía el Mega Agents. El mapa. Y vamos a ver quién hizo su famosísimo six pack. Por parte de 1% Assassin's Creed y Jorgito se hicieron su six pack. En ayuntamientos 9 Titán y Jorgito. En Chompinay Vito se hizo six pack. En ayuntamiento 12 en ayuntamiento 11 Kaiser se hizo six pack también. Y ambos son fresh. Alex de Noob en Ayuntamiento 10, creo que es. Sí, Ayuntamiento 10. Paola en Ayuntamiento 10. Diego Villegas en Ayuntamiento 10. Y en Ayuntamientos 9, Serin se hizo su six pack también. Listo, parceros. Muchísimas gracias por echarse en la pasadita por acá. Nos veremos en un próximo directo. Me retiro. Muchísimas gracias. Adiós. Feliz noche a todos. Traje tu teterito. Chupa.